Vega no sabía si con la cabeza o pararla, la perdió. Percy Lisa, el toque de Lisa buscando a Marchand. Bien, roba por este costado y el que trepa es Freddy Llovera. Y aquí se viene Llovera, a ver si se anima Llovera. El toque para Chimbole, queda largo, cuidado, el toque para Rato. Dásela a Llovera, aquí puede estar el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rato! De Deportivo Municipal, rápido el director, va con Marchand que pierde la pelota, lo anticiparon al venezolano, la muy bien por el sector izquierdo Llovera y apareció Piero Rato para abrir la cuenta, rápido Matute en 2 minutos, Municipal 1, Cristal 0, Piero Rato y la firma del primero. Y se escucha de fondo, ¿no? Bien Llovera, bien, porque es quien recupera la pelota y quien se anima a ir. El lateral se termina metiendo en diagonal, le hace el movimiento a Arakaki, él decide seguir en diagonal. Después trata de cederle la pelota a Archimbó. Se pasa a Archimbó, le queda atrás la pelota a Archimbó, pero el que está rápido para corregir la jugada es Rengifo. Rengifo aguanta con el cuerpo, genera una fricción con Madrid y después Llovera no se desconecta nunca de la jugada. Termina cediendo para Rato que, a ver, jugada que se inicia por izquierda, como mandan los libros, se termina por el sector derecho, lee bien Rato, espera el pase adelante, porque es una asistencia muy buena de Llovera, porque es para que defina de primera, para que no tenga un control previo, para que no pierda tiempo. Rato cruza el remate, empezó mejor Deportivo Municipal. Algo dormido, si se quiere, Sporting Cristal. Y el mérito de la jugada, más allá del gol de Rato, es de Llovera.